Así es, Marisol, ya está con nosotros el doctor Zúñiga con un tema muy interesante para que no se vaya, no se despegue, porque aquí está ya con nosotros. Bienvenido, doctor. Gracias, buenos días. ¿Cómo estamos hoy? Muy bien, doctor. ¿Cuál va a ser el tema, doctor? Pues vamos a hablar de un tema delicado, a ver qué le parece, que es el tema de eyaculación precoz. No, no, de mi marido no va a estar hablando. Ay, suegrita. No, balconea a su marido. Ah, bueno. Oiga, no, realmente es algo que es muy común, ¿eh? Es algo que es bastante común y que de hecho por eso me gusta hablarles de este tema, porque pues vamos a ver ahorita que es algo que es muy frecuente, que es muy fácil de abordar y que podemos arreglarlo también fácilmente, pero es cuestión de que nos animemos a platicarlo. Oiga, doctor, pero yo quisiera preguntarle sobre este gran enigma de este tipo de disfunciones. ¿Son físicas o psicológicas? Pues vamos parte por parte. Primero, quiero platicarles de que es algo relativamente común, de que lo vamos a ver entre el 5 al 30% de las personas. En algún momento de la vida, prácticamente uno de cada tres hombres va a subir algún problema de eyaculación precoz, perdón. Entonces, no es algo raro, nos puede pasar al marido, al suegro, al novio, pasar a todos. Una vez, o a lo mejor puede pasar recurrentemente. El asunto es que tenemos también como que la percepción de la realidad bien alterada, porque hay un debate en la sociedad médica y sexológica, okay, en donde los médicos, el diagnóstico del manual de enfermedades mentales dice que la eyaculación precoz es cuando duramos menos de un minuto en el acto penetrativo. Entonces, ya cuando lo vemos en ese contexto decimos, bueno, pues no es tan peleado. Pero, por ejemplo, la comunidad sexológica dice que es cuando tenemos eyaculación antes de lo deseado. Lo más común es de que nos tenemos esa frustración, sobre todo por el tiempo que duramos. Así es, que bueno, por ejemplo, ahorita en la sociedad es de que, dura muy poquito, no sirve. No. O sea, eso es más bien, bueno, de la sociedad, es como un... Claro, claro. Poquito es relativo, ¿verdad? Relativo. Digamos que podría ser eyaculación precoz cuando no se controla el impulso, ¿podría ser? Puede ser, porque la realidad es de que estamos teniendo la eyaculación antes de lo que deseamos. Exactamente. Y yo creo que la búsqueda de la satisfacción va más encaminada al hecho de que tiene que ser cuando yo quiero. O sea, que voy a durar lo que yo quiero y lo que me satisfaga. Oh, claro. Entonces, pero hay que fulanos que se meten drogas y eso... Puede ser que retarde la eyaculación y a lo mejor sin la droga no funciona. Y ya no es cuando él quiere. En efecto, porque si empezamos a generarle al cerebro un condicionamiento, porque en gran parte también, como la semana pasada les platicaba de que tenemos el manuscrito ya planeado, el guión, y decimos, no, pues tiene que ser así, así, asa, así tiene que ser la relación sexual, y pues la realidad es que la relación sexual es algo muy íntimo, es algo de cada pareja, o de cada persona incluso. Exacto. Entonces, si nos apegamos a otros escenarios, como la pornografía, que creemos que el acto sexual va a durar hasta una hora, entonces... Nosotros tenemos una percepción alterada de la realidad que nos genera un estrés del desempeño. Exacto. O sea, tengo que hacerlo así, 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 durar tanto y ser de esta manera. Y a nosotros nos va a crear un condicionamiento en la cabeza que nos va a decir, pues no puedo, o sea, lo estoy haciendo mal. Ajá, exactamente. Era lo que iba, que nos olvidamos de disfrutar, de, pues bueno, sentirnos bien. Por eso mismo de que estamos viendo en algunos otros lados, pues bueno, que se tiene que durar tanto, que se tiene que así hacer así. Es. Que, no, o sea, se supone que tienes que sentirte bien y sobre todo, pues bueno, darte placer. Sí, y así como decía también ahorita la comadre, la principal suegra. Causa, la suegra, perdona, como decía la suegra, la principal causa es psicológica y es porque nos hemos creado esas ideas de cómo debe ser el acto sexual. Claro. Les platico a mis pacientes que incluso en el siglo XIX, para allá los 1800, que un hombre pudiera tener una eyaculación en menos de un minuto era considerado todo un semental muy varonil. Válgame, porque podía tener la capacidad de tener relaciones con varias mujeres en un corto periodo de tiempo, porque su principal función era la reproducción. Entonces, ahorita pues ya no estamos en ese contexto histórico, no, suegra. Entonces, por eso es de que, oiga, doctor, cambian las cosas. Y yo creo que también tiene que ver, por ejemplo, cuando el adolescente, ahí empieza ya el condicionamiento. El adolescente se tarda en el baño, ya sabemos qué está haciendo si está adolescente. Se tarda más de lo común, déjelo, porque llega la mamá y le dice, ¡apúrate! Exacto. Y el muchacho se apura y se queda apurado para siempre.
¿no? Y lo cohibimos. Claro. Entonces él ya va a pensar que dice, esto está mal. Incluso también que el adolescente esté expuesto a lo mejor tan temprano a la pornografía o a las relaciones sexuales es un factor de riesgo que puede favorecer la eyaculación precoz, porque empieza a crear guiones sexuales en su cabeza que tiene que ir cumpliendo. Entonces es importante, como dice la suegra, de que hay que darles un poco de libertad a los adolescentes, que exploren su cuerpo, que exploren su sexualidad, pero siempre que lo hagan en una forma segura, obviamente. Claro, que se conozcan cuál es su placer, hasta dónde es su placer, ¿no, doctor? ¿Qué es lo que lo satisface? Pues, bueno. ¿Qué me gusta y qué no me gusta? ¿Usted con su esposo qué tal? Por ejemplo, ¿sería eyaculación precoz mi esposo si le digo, oye, viejo, qué tal si hoy le embarramos el aguacate a la tostada? Y nomás le digo y ya terminó. Si él dice, yo quería durar más tiempo... Y a lo mejor me genera frustración como hombre el que haya durado poco tiempo, sí lo podemos considerar. Que a la vez, algo muy importante ahorita que me recuerda, suegra, es que muchos hombres, incluso hay una población que va acompañada a la eyaculación precoz de disfunción eréctil. Entonces hay hombres incluso que pueden tener eyaculación sin tener una erección. Válgame Dios. Entonces, por eso es que es importante que vayamos abriendo el tema. ¿Cómo? No habría placer sexual. Claro. Al contrario, la frustración. Apenas está empezando en esa fase de respuesta sexual y estamos llegando a la eyaculación mucho antes de lo deseado. Válgame. Y eso genera mucha frustración. Y es importante recordarles que el tratamiento no es tan complicado. El tratamiento podemos abordarlo desde el punto de vista, por ejemplo, de terapia psicológica. Claro. Hay ejercicios que se pueden hacer. Y a la vez, hay medicamentos que también nos ayudan a hacer más fácil el trabajo. Entonces, es más cuestión de que el tema esté sobre la mesa y que lo queramos hablar y hacer algo al respecto. Se solucione. Además de que también, doctor, entra la inseguridad en eso, ¿no? Entra mucho. Tiene mucho claro. que ver también. De hecho, ahorita, esta semana, pues fue el Día Internacional del Hombre. Del Hombre. Y pensé que el Día Internacional de la Eyaculación Precoz. Oye, y bendito los hombres también, ¿eh? Pues, ah, claro. No, pero también nosotras las mujeres tenemos que entender. Si el muchacho le pasó eso, no lo presionen, dile. Claro, porque eso, suegra, bien importante, es algo de pareja. Claro. Entonces, en pareja está el problema y en pareja lo podemos solucionar. O sea, si a lo mejor dices, ¿sabes qué? Me gustaría que me apoyes, que me ayudes. A disfrutar un poco más la relación que tenemos, pues es para aprovecharse. Claro. Y esa comunicación también es parte de la solución. Claro. Si no platicamos el problema, si no platicamos qué nos gusta, qué no nos gusta, pues no vamos a llegar a ningún lado. Exactamente, es un trabajo de ambos, es un 50 y un 50, pues para estar bien los dos, sentir, tener placer durante las relaciones sexuales y pues bueno, que el hombre, tanto como la mujer, pues bueno, se sientan seguro uno con otro. Yo sí le digo a mi marido cuando le ha pasado, yo no lo presiono, yo le digo, no te preocupes, no faltará quien me dé batería. No, suegrita, eso no se debe porque no de se decir. Preocupe, mija. Porque después se nos van también. Hay que tratarlos bien. No, sí, es colaborar, es platicar sobre qué se necesitamos. Hay medicamentos. Sobre qué queremos. Hay medicamentos y son medicamentos fáciles de recetar y de llevar a cabo, ¿eh? Ah, perfecto. Bueno, pues ya saben, hay cualquier cosita, cualquier otra duda, pues bueno, están apareciendo los números en pantalla. Como siempre, muchísimas gracias, doctor. No, muchas gracias a ustedes dos. Se los agradezco mucho. Gracias por tan buen tema. Y pues bueno, ahora no nos